Entonces tiene que ser acá, pues, acá. Aquí acá. En el patio, de repente, acá, aquí en el patio. En el patio. Ah, sí, en el patio tiene que ser. Ya. Porque... pantalla un tangamo no yo quiero que cine para la integración andina. Esperando para ver la película. ¿En esa pantalla chiquitita? No, no, ¿en cuál? Es grande. La grande está en la chiquita. Ah, ya. Ver esos dibujos que nunca había visto. Mi hermano me llevaba a Piura, ¿cómo se llama?, a ver el cine. Y después no teníamos tiempo para ir. Y ¿cómo se llama?, como ustedes vinieron acá a Huancabamba, ya aproveché a ver el cine. Todos los de la comunidad pudimos apreciar lo bueno que es el cine y la cultura que nos trae este, ¿no? Es la primera vez la que se está viendo este tipo de espectáculos aquí en Bahía. No tenemos esa capacidad de ver porque somos un pueblo muy alejado de la ciudad. También ha sido muy impresionante porque... eso se da en la realidad y en muchas cosas en todo el Perú, o a nivel nacional o mundial. Chévere, pero para aprender también, una experiencia para nunca olvidarse. Príncipe John John. Se trata de un dragón que quiere salvar a su pueblo, pero no sabe que él es el rey. El policía se cayó y salió corriendo chiquillo para que llegue en una banda. Y en la banda tocaba y tocaba con los tapas. Es algo para niños y adultos. ¿Van a venir hoy día? Sí. ¿Quién quiere mandar saludos? Las primeras filas. ¿Mejor el cine que la televisión o mejor la televisión que el cine? Mejor el cine. Grabar un documental es para mí cumplir mi sueño. Tenéis que responder a la pregunta ¿por qué quiero hablar de este tema? Y según os respondáis al por qué quiero hablar de este tema, ya solo esa respuesta va a ir generando esa historia, y esa historia más tarde va a generar el guión.
Bueno, tenemos algunos conceptos, pero vamos a ver cómo nos va, porque hoy día comenzamos a hacer ya lo teórico. Comenzamos a hacer nuestro documental ya teórico. Mañana comenzamos lo práctico. Sí, los guiones. Opinión del grupo. A mí me gustaría que en los dos países cambie la existencia del machismo. En otra parte, queremos que desaparezca de tener una familia de 5 a 12 hijos y de tener de 1 a 3 mujeres. Necesitamos un chico ecuatoriano que hable bien de las mujeres. ¿Hay? ¡Nadie! Mario va, que está haciendo en esta parte de su momento de producción, va a entrar al centro de salud para hablar con el médico, para prepararlo para la entrevista. El tema que nos tocaba a nuestro grupo es la diversión juvenil entre los dos países, Perú y Ecuador. Más o menos hemos visto lo que vas a hacer, encuadres, bien, pensado, graba solo lo que tú ya tienes definido, la imagen que necesitas, que quieres. ¿El boli para ti es un deporte o simplemente un deporte o algo más? Es lo más valioso para mí. Sí. Contenta, aunque menos para el domingo, todavía me faltan unos tomas, pero estoy súper contenta con los que hemos tenido hasta ahora. Y manejar la cámara y ha sido hermoso. Y el Perú y el Ecuador son dos países iguales en los derechos y deberes. Por lo tanto, da un mensaje a ambos gobiernos que ya no más, más guerras, ya no más fronteras, basta ya. Y pongámonos y pongan las cartas sobre la mesa y trabajemos por los niños, por los hombres del mañana. ¡Gracias!